A todos, sí, chicos, y bienvenidos al Easter Egg de Freddy Krueger. Bueno, eso creíamos nosotros, no el tema de Freddy Krueger, si era asesino de la madre de CJ, CG o CG, como se llame el tío. Y bueno, os voy a explicar de qué he estado investigando más en este pequeño misterio, ya que no quedó muy claro el tema de si era Freddy Krueger o no. Yo me pensaba que al principio sí que era Freddy Krueger, pero luego vi la canción real y realmente no era lo que decía las piedras estas. Así que bueno, sin más, os voy a decir de que esto no tiene nada que ver con Freddy Krueger, ni con CJ, ni su madre, ni nada, porque lo mataron. En este caso los vallas o los balas, pegándole tiros cuando, bueno, yo vi el vídeo y toda la hostia de San Andreas, en el cual asaltan la casa de CJ y todo eso, y bueno, le acaban pegando un tiro. Total, se trata sobre un asesino que está bastante chiflado, bastante loco y bastante perturbado con el tema de los ochos. Por eso pone el Infinite Eight, todos los ochos por ahí locos, por las rocas y demás. Y bueno, lo primero de todo es que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Que esta sería, creo que tengo la localización buena, ¿vale? Porque he venido antes hasta aquí ya. Por aquí tiene que estar la casa de este tío, del hombre del Infinite Eight, en el cual tiene que contar, a ver si lo veo. Espérate que estoy más... Bueno, chicos, pues aquí está el papel en el cual el señor... Bueno, voy a poner la cámara para que lo veáis mejor. Voy a hacerle un pequeño zoom aquí. Fijaos, aquí cuenta el por qué este hombre, que se llama Merle Abrahams, que es el sospechoso de... Bueno, poner aquí abajo del todo primero. Que dice que está obsesionado con el número 8, ¿vale? Leemos este papel de periódico y pone... El sospechoso Killer Merle Abrahams ha muerto en la prisión, ¿vale? Porque ahora veremos también la prisión que tenía distintos mensajes. Merle Abrahams es el sospechoso del asesino infinito, ¿vale? Ha muerto la última noche en la cárcel mientras que estaba esperando la abducción y la tortura, ¿vale? A los 57 años era sospechoso de los responsables de los asesinatos del infinito, ¿vale? Algo así. Una serie de desapariciones que pasaron 5 años, hace 5 años. La policía cree que hay 8 víctimas, el porqué de los 8 ochos, el porqué de las piedras, que ahora iremos también a las piedras para que lo entendáis todos un poco mejor. Y bueno, dice, era una persona soltera que mató mientras no sé qué, no entiendo lo de White Joking. Todas fueron asesinadas en el cual la misma persona y tiene las mismas circunstancias y evidencias como Mr. Adam le dio a las víctimas. No, nadie sabe dónde están los cuerpos y nunca ha confesado nada. Él admite de que tiene como una especie de locura, que está chiflado y una obsesión con el número 8, ¿vale? Esta sería la casa de este hombre, que ahora mismo está totalmente derruida. Pero bueno, sin más, vamos a ir a ver si me acuerdo de dónde estaba lo otro. Aquí cuenta la manera en la cual mató a cada persona, porque mató a 8 mujeres, no sé por qué le dio por matar a 8 mujeres a este hombre. Y dice, os voy a leer la que dice, bueno, una ya es done, ya está hecha, o por así decirlo. La segunda fue divertido, la tercera intentó correr, la cuarta llamó a su madre... La quinta no vive, Six Six Nix, no sé qué significa eso, la séptima está en el cielo y la octava no quiere esperar o algo así, no quería. Bueno, pues así es como supuestamente mató a las 8 mujeres, que después escondió en un sitio muy, muy, muy curioso, porque está todo como muy esparcido por el mapa, no tiene muchísimo sentido. El tema de... Bueno, pongo esto aquí, pongo esto allí, y bueno, tienes que ir como un poco descubriendo el tema. Es uno de los misterios más creepy que tiene Grand Theft Auto, ¿no? La verdad es que me ha resultado muy curioso, no me esperaba que en un juego así pues pusieran este tipo de cosas, ¿no? Como un asesino loco, una persona que está chiflada. Y bueno, ahora lo suyo sería ir a la prisión. Bueno, chicos, pues después de 5 intentos o más, me ha tocado ponerme el truco de invencibilidad para poder entrar y enseñaros lo que viene a ser las pintadas que están en la prisión donde este hombre murió, ¿no? Porque este hombre, después de hacer los asesinatos, pues lo pillaron y acabó metido en la cárcel, ahí condenado, ¿no? Así que, bueno, voy a intentar enseñar las pintadas, aunque se está haciendo de noche, sé que está en un muro, en un muro de por aquí, de por fuera, creo que, a ver, si es este muro de aquí que está como apartado, sí. A esta gente me va a intentar matar, porque ya os digo, he intentado entrar como 4 o 5 veces y me han acabado fusilando antes de llegar al muro para lo que os quiero enseñar, ¿no? Aún así también os digo que os dejaré distintas pintadas que hay de este hombre por ahí por el mundo repartidas. Y bueno, fijaos, aquí pone algo como...
sigue apareciendo el tema de los ochos, más ochos, término de ocho, y pone Where Water Meets, donde el agua se conoce, por así decirlo. Land and Fires on One Screen Form, bueno, en inglés es increíble. Desde Infinite Eight Shall Stay Until I Return. Ahora sí, como donde choca el agua y todo eso, pues es donde estarán, por así decirlo, los cuerpos y toda la hostia. Y luego también por aquí, no recuerdo muy bien si está cerca de esto, está el mapa. Bueno, chicos, pues ahora mismo estaréis viendo en pantalla lo que es la localización de los cuerpos, donde él dejó un mapita, donde había escondido los ocho cuerpos que realmente he estado buscando antes y solo he encontrado lo que viene a ser dos, así que os enseñaré esos dos, que están rollo momias, así muy, muy extraños. Pero bueno, ahora mismo estoy con el buzo intentando llegar hasta la piedra donde está, así que bueno, ahora... Vale, chicos, pues si no me equivoco, el cuerpo debería estar junto a esta piedra por aquí cerca. Mira, de hecho voy a hacer otra vez otra localización focus. Debería estar en esta piedra de aquí, sobre esta parte del mar más o menos. Voy a intentar sumergirme y si no lo veo, pues va a ser un fail y tendré que hacer aquí maravillas. Pero bueno, creo que está lo que viene a ser por aquí. Aquí abajo, a ver si lo veo. Vale, si no está por aquí, tiene que estar más atrás. Lo que viene a ser, a ver, tiene que estar aquí justo abajo. Vamos a ver si lo vemos. Fijaos, es esta cosa de aquí, esta cosa blanca. ¿Veis que es como un cuerpo? Voy a intentar subir otra vez. Este sería el cadáver que ha metido este hombre aquí dentro. Ahí está. Está como momificado, como bien he dicho, miradlo. La verdad es que intento hacerle algo, pero no le pasa nada. Me ha tocado ponerme el truco de invencibilidad porque me ahogaba todo el rato. No tengo el traje de buzo, fijaos. Es esta cosa de aquí, él lo ha tirado ahí. En el mapa ponía que estaban por aquí los ocho cuerpos. Sé que hay más, pero ahora mismo no he encontrado ninguno y por la noche es muy difícil también encontrar el resto de cadáveres, así que voy a bucear un poco por aquí cerca, vale, a ver si encontramos otro, porque sé que había otro cadáver cerca de este. Sé que puede estar por aquí. Es muy muy difícil, la maldita noche ya os digo que no acompaña absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos habéis visto uno de los cadáveres que arrojó una de estas mujeres que está metido aquí. Voy a intentar golpear el cadáver, a ver si pasa algo. Ahora ya está, lo he perdido de vista, no estaba, estar por aquí, ¿no? A ver, ¿ves? Está por aquí, señor cadáver. Hola, mírala, ahí está. Vamos a ver, es que no se puede hacer nada con el cadáver. Está ahí metido sin más, el asesino del 8. Pero bueno, por lo menos hemos demostrado que no se trata de nada de Freddy Krueger ni cosas extrañas, simplemente el asesino... ¡Oh, sí, le he golpeado el cadáver! ¿Cadáver? ¡Date la vuelta! ¡Deja de violar el cadáver! Ahí está. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado este pequeño easter egg que ha resuelto, que sabemos que no se trata sobre nada de Freddy Krueger ni cosas extrañas, simplemente es un asesino loco que estaba chiflado con los números 8, y por lo tanto lo que hizo fue matar a 8 mujeres y al final acabó muerto. No, nunca admitió que le había matado a nadie, simplemente, pues eso, que estaba obsesionado con el número 8 y la lió bastante parada. Pero por lo que estoy intentando buscar por aquí, a ver si encuentro algo de algún tipo más de cadáver, porque están todos como momificados. He visto, sé que antes he visto otro y estaba cerca de este, pero es un poco la maldita noche que no me acompaña nada. Pero bueno, chicos, espero que no os haya gustado, que votéis, que he hecho una pequeña recopilación de todo lo que tiene este pequeño hombre, ¿no? El asesino de 8, ¿dónde está mi cadáver? Lo estoy buscando, ahí está. Cadávercito. Bueno, cadáver, yo creo que me voy a despedir como tú. Me voy a quedar aquí haciendo el anguila un poco. Que espero que os haya gustado, que votéis el vídeo por mí y por el señor cadáver. Que si os ha gustado este easter egg y queréis más, pues eso, dadle, dejad gusto, me gusta. Suscribiros si no lo estáis porque es gratuito. Si queréis más GTA 5, que nos vemos. Un abrazo muy grande y aquí se despide Michael. Y hasta la siguiente. Y para abajo la guagua.